Bienvenidos a nuestro canal. En este video hablaremos de el secreto del éxito de Inditex. La multinacional coruñesa basada en su éxito en vender lo que el consumidor pide y en hacerlo en el menor tiempo posible. Dos veces a la semana las tiendas reponen la mercancía y siempre hay ropa nueva en las estanterías. Cuando Amancio Ortega abrió en La Coruña su primera tienda de Zara en 1975, concibió una jugada muy arriesgada, algo que no se había realizado hasta entonces, o si se había hecho, no había tenido éxito. Ahora esa idea se explica en las escuelas de negocio y la copian muchas empresas nacionales e internacionales. Fue una apuesta osada que, con el paso de los años, se ha comprobado que era la acertada. Por ejemplo, desde 1998, los beneficios casi se han multiplicado por 10, de 153 millones a 1.314, y hasta el año pasado había abierto a los 4.705 tiendas, y así se convirtió en la tercera empresa, tras Telefónica y Banco Santander, con mayor valor en la bolsa, al desbancar al BBVA. En aquellos primeros años, el fundador de Inditex optó por darle la vuelta al concepto habitual de relación con el cliente. No era el diseñador el que marcaba lo que tenía que vestirse, sino que era el consumidor el que lo decía, lo que quería ponerse. En resumen, el cliente es el jefe, él es el que propone el Inditex, el que dispone vender lo que el consumidor pide, en principio fácil de decir, pero complicado de realizar. La calle se convirtió en la mejor fuente de inspiración. Según crecía la firma, aumentaron las personas que se dedicaban a viajar por el mundo siguiendo las últimas tendencias de moda para luego plasmarlas en sus bocetos. Desde el principio se tuvo claro que en la compañía, que ahora supera los 90.000 empleados, que había que tener una comunicación permanente con el público. Pero para conseguir que la brillante idea de que el cliente es el jefe no fuese a parar a la papelería hacia la falta de una virtud que no tenía ninguna de sus competidoras, e inmediatez, en colgarlas en las perchas, una de las claves de su éxito es la organización de su modelo de negocio. En Inditex se realiza todo el proceso diseño, fabricación, logística, distribución y venta en locales propios. Y aquí las tiendas se convierten en el centro de todo. No termina en ese lugar el proceso, sino es que donde comienza. Los diseñadores están en continuo contacto con los establecimientos, donde les informan no solo qué prendas están comprando, sino las que no tienen éxito y sobre todo las que están buscando los clientes. Las responsables de los locales, casi todas son mujeres, recogen la información que luego utilizan los equipos de diseño y les comunican las tendencias que están pidiendo el consumidor. Todas estas conectadas a la central de arte IXO, dos veces por semana, martes y jueves. Las encargadas, tras comprobar las ventas de los últimos días, realizan los pedidos directamente a la fábrica, sin más intermediarios. Y aquí aparece otra de las claves del éxito del Inditex. En 48 horas el pedido puede estar en cualquiera de las más de 4.700 tiendas de las 8 que los 8 formatos tienen repartidos en 76 países de todo el mundo. Si te interesan las finanzas personales y sientes pasión por la economía, te recomendamos que le eches un vistazo a nuestro curso sobre cómo tomar control sobre tus finanzas en épocas de crisis. No esperes más, invierte en tu futuro hoy. El enlace se encuentra en la descripción. Los modelos de cada campaña, de más de 30.000 cada año, son desarrollados por el equipo de diseño de cada una de las cadenas. Más de 300 diseñadores, 200 solo en Zara, están pendientes de la información que reciben a diario de los 4 millares de establecimientos. El intercambio de información es continuo. Pero Inditex riza aún más lo imposible. Hasta que apareció Zara, el sector de la moda optaba por poner en el mercado 2 colecciones al año, por lo que se hacían con 6 u 8 meses de antelación. En la textil gallega, desde que se diseña una colección hasta que llega al punto de venta solo pasan 2 semanas. Es lo que llaman producción just in time o fast fashion, una forma de operar que trae más beneficio que desventajas. Produce gran parte de su ropa al momento y a la carta, y solo la que se va a vender. Casi no hay costos de almacenamiento al no contar prácticamente con stocks. Ni un producto no tiene salida. El problema es menor. Renueva completamente la mayor parte de la ropa en unas pocas semanas y la producción de cada prenda es limitada. En definitiva, la mercancía es fresca y la tienda también. La mayor parte de sus competidores se abastecen en países asiáticos. La multinacional coruñesa solo adquiere un tercio de la mercancía en esa región. La mayoría de las prendas se producen en España, en la zona noroeste.
Portugal y Marruecos. Esta forma de actuar también proporciona una gran flexibilidad para mandar las últimas novedades a sus establecimientos en el menor tiempo posible. El tiempo es oro, reza otra de las máximas de Amancio Ortega. Y para terminar de conquistar el mundo de la moda, al empresario se le ocurrió diversificar su oferta. Si las marcas de vehículos eran capaces de ofrecer un coche para cada cliente, ¿por qué no iba a ocurrir lo mismo con la ropa? Así, tras Zara, nace Pull & Bear en 1991. Massimo Dutti, que se creó en 1985 y fue adquirida en 1991. Bershka, en 1998. Stradivarius, adquirida en 1999. Oysho, en el 2001. Zara Home, 2003. Y Uterqüe, en el 2008. Pero la gran idea de Amancio Ortega no hubiera sido posible sin un gran canal de distribución, y en este apartado, las plataformas logísticas, todas de su propiedad, son la pieza fundamental del engranaje que permite que las prendas solicitadas y los nuevos modelos lleguen a cualquier lugar del mundo en solo días. 24 horas si es una tienda europea y 48 si es una de América o Asia. En España, dispone de 10 centros de estas características: Arteisco Narón, Onzonilla, León, Meco, Madrid, Tordera, Barcelona, Palafolls, Barcelona, Salent de Llobregat, Barcelona, Zaragoza y Elche. Entre todos suman una superficie que supera el millón de metros cuadrados, el equivalente de 132 campos de fútbol. Toda la ropa, independientemente de donde se haya fabricado, pasa por estas plataformas logísticas, gracias a un sistema automático basado en la clasificación de las cartas de correos y en las cintas transportadoras de las maletas de los aeropuertos. Se empaqueta en cajas con la dirección de cada tienda y se distribuye inmediatamente. Cada dos días se realizan estos envíos, por lo que la renovación en los establecimientos es constante. La tienda no solo es el centro del modelo de Inditex, es su mejor publicidad, casi la única. La multinacional no realiza grandes campañas publicitarias, como muchos. Alguna página en los periódicos para anunciar escuetamente las rebajas de invierno y las de verano, o la convocatoria de la junta de accionistas que se celebra todos los meses de julio, tampoco utiliza modelos conocidas para sus catálogos. Su verdadera publicidad arranca con la selección del emplazamiento de las tiendas, después con sus escaparates, y por último, con la forma de colocar las prendas. Nada se deja al azar, ni la luz, ni la música ambiente, ni el aroma del local. Amancio Ortega siempre ha cuidado los lugares donde abre sus tiendas. Hoy se pueden encontrar establecimientos del grupo en las principales ciudades del mundo y siempre en las más relevantes arterias comerciales. Y aquí la expansión, sobre todo internacional, ha sido otra de las claves del éxito en todo. En estos momentos está presente en más de 80 países. El número de tiendas, centro del negocio de la firma textil, que se ha duplicado en los últimos años. En el 2004 abrió 2.000 en Hong Kong, en 2006 la 3.000 en Valencia y en el 2008 la 4.000 en Tokio y en Roma la 5.000. Y así sucesivamente, contando hoy con más de 6.500 tiendas en todo el mundo. Otra de las máximas de Amancio Ortega es que el crecimiento es un mecanismo de supervivencia, algo que ha entendido a la perfección el consejero delegado Pablo Isla, que sustituyó a José María Castellano en 2005. Desde su llegada al grupo ha inaugurado más de 2.000 establecimientos, y el nuevo mercado, según Isla, está en Asia, donde la multinacional está volcando la mayor parte de sus recursos para expansionarse. El modelo de penetración en los diferentes países siempre es el mismo. Comienza con un reducido número de establecimientos que le permite conocer la potencial de la zona. Zara es la que suele abrir el fuego, acumula experiencia y después entra en el resto de formatos. Y el negocio no parece tener fin. Desde que Inditex saltó a la red y vende sus prendas por internet, esto no para, y el cliente, como siempre, es el que propone a Inditex de lo que quiere disponer. Ahora sí, nos despedimos, agradeciéndole su compañía hasta el final, invitándolos para futuros videos. Denle like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene.